Buenas noches, amigos. Oiga, que le he oído al pájaro. ¿Cómo que le he oído? Está por ahí atrás. ¡Qué bonito! Me echo de menos yo, jodido. Me echo de menos. ¿Qué mira? Que he pisado una caga de caballo cuando venía por aquí, doña Rogelia. He debido de pisar mal y como no estamos ahí, que esto parece muy grande, es muy grande. Y ahí dentro estamos todos acojonados, que no cabemos, pero porque hay que ver lo que ya empezamos, subidas y las bajas. Cojona, va usted la gasolina, coña. Pero, ¡oh, hija mía! Pues resulta que cuando pasaba el caballo venía yo y al mismo tiempo el mozo ese, qué bonitos los mozos, ¿verdad? Sí, ¡ay, qué cuerpos, hija mía! ¿Ha visto? ¿Y la ropa interior? Yo, me voy a comprar una cosa parecida yo, a las nenas. ¿Cómo quedaría yo con un conjunto de lona de esos? Pues a lo mejor muy bien, doña Rogelia. A lo mejor muy bien. Pero bueno, primero vamos a saludar, así que a nuestra audiencia, a los invitados del estudio. Buenas noches, menos mal, buenas noches ahora. Claro, porque si hubiera venido por la tarde, no le podía haber yo a usted contestado lo mismo. ¿Cómo que...? Claro, si vino usted por la tarde y fue a un programa de tarde, diríamos buenas tardes y usted contestaría buenas tardes. Pues no, señora, se equivoca usted de medio a medio. En primer lugar, porque no he venido por la tarde, claro. Y malamente puedo contestar buenas tardes, eso sí. Y en segundo lugar, porque las tardes han sido toledanas. ¿Sabes, hija mía? Toledanas, ¿de verdad? ¿Y qué le ha ocurrido? ¿Qué me ha ocurrido? Pues póngame, coña, póngame en su sitio, cojona. Me ha ocurrido, me coloqué, ya la he colocado. Pero, no digo escurrido. ¿Qué le ha ocurrido? ¡Cosas! Ay, hija, yo no sé cómo se las habla a usted, pero siempre están pasando cosas. Pero qué redicha es usted y qué cursi. Y qué manera de decir, ay, hija, pues tal, ¿qué me pasa? Está usted cada día más tonta el pijo, pero bueno. ¿Cómo me habla? ¿Cómo me...? Ay, hija, pues no sé qué... ¿Por qué me pasan cosas? Es que siempre la pasa. ¡Bueno! Si no me pasaran cosas, estaría muerta. ¿Y por eso me pasan? Bueno, eso sí. Que menos mal que esta tarde casi las picho. No me digas, oye, pasa un rato. ¿Y eso? Me parecía esto que me llamaba el Defonso del otro mundo. Uy, no me digas. Oye, Rogelia. Rogelia. Vente conmigo. Uy, qué miedo. ¿Y eso? ¿Oía voces? Sí, señora. Roge, Roge, eres necesaria. Y me he quedado pensando un rato. Y he dicho, Roge, Roge, este no es el Ildefonso. Esto es Almunia que me está confundiendo con frutos, ante doña Rogelia. Sí, he pensado eso, pero... Sí. Doña Rogelia, usted estaba delirando. Igual que Almunia, ¿no, doña Rogelia? Vamos a dejar en paz a los políticos y cuéntenos qué le ha pasado. Pues que ido al médico, hermosa. ¿Y la ha reconocido? Al principio no. Luego ya sí, y mira que se lo he dicho, ¿eh? Estaba medio gilipollado. Nada más llega y digo, buenas, soy doña Rogelia. Ya. Y estoy, y que voy a, y que salgo en la tele. Muy bien. Y que trabajo en el programa de José Luis Moreno, Noche de Fiesta. Qué bien, muy buena presentación. ¿Y sabe usted lo que me ha contestado? Me ha mirado y dice, uy, doña Rogelia, yo pensaba que era usted Juncal Rivero. Mira que sea gilipollas. Rogelia, pues le parece usted al Juncal Rivero como un huevo o una castaña. Eso le he dicho yo. A ver, ¿qué le pasa a usted, cara huevo? ¿Ya está usted castaña, doña Rogelia? Ay, qué joder, se va a hacer medio la junca, ¿qué más quisiera? Mi nariz nada más ocupa todo el cuerpo que tiene. Doña Rogelia, ¿por qué no se pone un sonotón? ¿Mande? ¿Que por qué no se pone un sonotón? A mi edad, yo con las piernas que tengo ya me fallan un charleston. No podría yo bailarlo, hija mía. Me fallan las piernas y me falla ya todo. No digo, doña Rogelia, digo un sonotón. ¿Sonotón? ¿Eh? Un sonotón, doña Rogelia. Un charleston, me ha dicho. No, un aparato que se mete en el oído. ¿Qué ha dicho que se mete dónde el qué? ¿Me ha dicho algo de que se mete algo? Doña Rogelia, sí, escuche. El aparato se mete en el oído. Ya. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Sin que le sirva de molestia? Desde luego. ¿Y mejorando lo presente? ¿Sí? ¿Así que te meten un aparato por el oído? Sí. ¿Y quién te lo mete, con perdón? O, bueno, ¿quién te lo mete o quién me lo mete? No. Bueno, o quién nos lo mete, si... Bueno, lo que sea. Y doña Rogelia, es una pregunta muy sencilla. Un profesional... ¿Qué vive de eso? ¡Coña, el conde Lequio, doña Rogelia! Pero bueno.
Madre que me parió, pues que me lo ponga ahora mismo. No, doña Rogelia. ¿Usted pretende que me metan el aparato por la oreja? Pues claro que sí. Y es estupendo. No, si a lo mejor está bien, mire, eso no sé yo. Y va a oír usted muy bien, ¿mande? Que va a oír usted muy bien. ¿Antes de meterme el aparato o después? Después. Después de meterse el aparato. Pues no lo comprendo. Lo normal es que te separen el oído si te meten el aparato por la oreja. Doña Rogelia, no entiende usted, doña Rogelia, es comodísimo. Ah, no me diga. Sí. Anda. Claro. Coña. Sí. Mira, la moderna, erótica. Sí, está muy bien porque, además, como va con pilas... No joda, sí. Sí, sí. ¿Y si se agotan las pilas? Pues te quedas sorda. Mejor para los insultos que te van a decir o que te vean hacer cochinadas. ¿Tú estás bien, hijo? ¿Te ves bien ahí? Y ese, mira qué bonito el pelo, cómo se le ha puesto. De punta, del caballo, que te ha pegado a lo mejor una cagatina. No, no te ha tocado, ¿verdad? Es que te ha pasado muy... Qué bonito, ¿verdad? Parecen seres humanos. Sí. Siempre ser un caballo, un ser humano. Doña Rogelia, a ti te queda el pelo así con lo que me da y se ha quedado como electrificado, ¿verdad, bonito? Te has quedado así como con punta todo, muy majo. Pues te hace más alto el pelo así, doña Rogelia. Estoy hablando con un señor que está aquí hablando. Oye, pues cuando yo me echo el caballo... Estamos hablando del sonotón, doña Rogelia. Perdón un momento, que estoy hablando con un espectador. Que me den un respeto. Y un bocadillo de jamón jabugo. Bueno, cállese. Y bien que los tratamos aquí. Bueno, que digo que por qué he ido al médico. Por favor, hacerse un chequeo. A mí lo del aparato en el oído que te meta alguien me parece un cachondeo, sí, señora. ¿Qué quiere usted que le diga? Que se ha hecho una revisión. ¿No? ¿Se ha hecho una revisión? ¿A revisión yo? ¿Hacer el ridículo? Es que es lo que vayan los otros. ¿Yo para qué quiero hacer más ridículo que hago aquí? Pero, mira, Rogelia, ¿nos puede decir para qué iba al médico de una vez? Mire, usted, son cosas muy íntimas que no me atrevo a contarles en público porque este programa tiene audiencia y se van a enterar de mis cosas. Pero, mujer, si estamos en confianza, es un programa familiar, lo ve todo el mundo. Pues eso no me atrevo. Venga, ¿por qué iba al médico? Eso no puede ser un secreto. Tengo desarreglos. ¿Cómo dice? ¿Usted? ¿A su edad? ¿Desarreglos? Ya está, la marica extraña. ¿Uy, sí? ¿A su edad? ¡Pues sí, señora! ¡Pues que a mi edad tengo que saber la fuerza regla! Pero vamos a ver, ahora me he perdido. ¿De qué desarreglos habla? Pues de los desarreglos propios de mi sexo. Dios mío. Lo sí, no sé de qué horrir. Del bajo vientre para abajo. ¿Dónde empieza la flor? ¿Propiamente dicha? ¿Propiamente dicha por quién? Por mi desbolso que parezca. ¿Cómo la llamaba? La cosa de ese, la flor. La viese ahora. En vez de flor, la llamaría cactus. ¿Pero usted qué se nota, doña Rogelia? Pase que tengo los huevarios atascados, ¿eh? Sí, como dos bolas que se me han puesto. ¿Cómo dice? Yo no digo nada, me lo ha dicho el ginés. ¿Quién es el ginés? El ginecólogo, coña, el médico. ¡Pase tonta! A mí me mata esta mujer. Vamos a ver, si yo me voy enterando. Porque me ha dicho el ginecólogo. ¿Qué le ha dicho, hija mía? Pues me ha dicho... ¿Qué? Que mi defunción, que esto me viene a mí detrás por culpa suya... Tenía... ¿Qué tenía? Que se ha caído. Se le ha caído un ovario a una señora. Póngase aunque sea un nudo ahí, hija, no pierda usted eso que es muy útil. No vale para nada, pero dicen que es muy útil. Doña Rogelia. ¿Que le viene de lejos el qué? Que parece que tenía culpa mi Ildefonso de mi desarreglo, que me viene de antes. ¿Pero qué le pasaba a su Ildefonso? Que tenía la evacuación precoz. ¿Cómo ha dicho? Sí, señora. No se dice evacuación. Él evacuaba, sí, señora. Y lo de precoz no es precoz. Y para él era precoz porque era de pueblo, era burro. Y cuando tenía el furnus tuyos, que estaba rascando hasta, cuando la fin decía, ya está rascada, Nica. Y daba la voz. Por eso se llama precoz. Doña Rogelia, ¿qué tiene que ver? Sí, señora. Pero, y además me ha dicho que no he desarrollado bien yo la vajilla. ¿La cuál? Sí, me ha dicho eso, bonito, qué bonito, con su pelico de punta. ¡Qué bonito que eres!
te peinas metiendo los dedos en los enchufes, doña Rogelia. Así que la vajilla. Y me ha dicho que tengo la nariz infantil. ¿Se imagina usted un recién nacido con mi naipa? ¿Con su qué? Con mi naipa, con su napia. No ocupa cuando habla, cojona, que me ha cogido usted. Dios mío. Sí, señora, tenía eso. Y doña Rogelia, usted tiene un lío y por eso no puede tener hijos. No, no puede ser. ¿Tiene usted un lío? Qué pena me da. ¿Pero qué le pasaba a su Ildefonso? Pues que parece ser que tenía los perozoides como gilipollados. Sí. Para mí que llevaban boina. Se conoce que por eso no cuajaba. Yo no me puedo creer. Y no llegábamos al remate porque lo del Procón, ya, hasta ahí llegaba. Pero a luego parece que no culminaba. Y ya se me ha quedado un delantal y todo y me voy a quitar hasta el refajo, cojona, que hoy cualquier día yo en este programa me desnudo como lomo, doña Rogelia. Quédese tranquila, que está nerviosa. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bonito. Sí. Yo no me creo lo que me está usted contando. ¿Que no? No, señora. ¿Por qué? Porque no me lo creo. Porque usted tiene que hacer muchísimos años... ¿De qué? Que tuvo usted la menopausia. ¿Lo cual? A contar aquí de desarreglos y de ginecólogo. ¿Que tuve el qué, dice usted? La menopausia. No la conozco, esa señora. A la Benita, sí, yo duré en casa 2 días y me destrozó la postrica que la tuve invitada, pero yo la menos asa no la conozco, yo la María Paula, esa. Qué conversación, doña Rogelia. A ver si lo entiende, cariño, que yo no la quiero ofender. No, si usted no me ofende, gracias. Nada más me jode, pero no me... Doña Rogelia. A usted hace mucho tiempo que se la retiro. Sí, señora. Hay que aceptar las cosas como son. A mí no se me pudo retirar nunca nadie, porque nadie me se acercó. ¿Cómo coño me iba a retirar? Lo único que se me acercó fue el Ildefonso y poco ojo. Eso cuando la cos, que era cuando más se acercaba y se quedaba corto. Ay, doña Rogelia, me parece que lo que está contando usted son todo fantasías, imaginaciones suyas. De verdad, yo la encuentro estupendamente. A usted no le pasa nada. Ahí está, la Mari Castaña otra vez. A usted no le pasa nada. No le pasa nada. Ya está, habló Blas, punto redondo. Pues sí que me pasa. ¿Pero qué le va a pasar? ¿Pero qué que me pasa? Lo que el delantal. ¿Usted cree que ha sido un capricho que me ha llevado la ambulancia esta tarde hasta la clínica? ¿Qué me diga? Coña. Leche. Mira. Ita. ¿Ha habido urgencias? ¿Cómo en la mar? ¿Y qué le ha pasado? ¿Malirma? Me ha llevado la ambulancia a Torreche por la Gran Vía. Oiga usted, hasta la clínica, que cuando llegué me tuvieron que sacar entre tres. ¿Por qué? ¿No podía salir? No, que se me había enganchado el refajo en un cabo del asiento. Y los enfermeros, venga a tirar de mí, venga, que casi me arrancan un brazo, los cernícalos. Y doña Rogelia, pero enseguida la atenderían, supongo, ¿no? ¿Qué va? Me llevaron a recepción de eso. Una moza con la cofia, con una cara gilipollas, doña Rogelia. Y más, nada más bebe va y me dice, me dé el volante. Digo, ¿pero qué me está usted diciendo? ¿Que venía una ambulancia que no tenía volante? A toda leche por la Gran Vía, que casi me escoño, doña Rogelia. Y me pide usted el volante, pero le he pegado una pata que le he puesto la cofia en la entrepierna. Pero, doña Rogelia... ¡Gerara! Pero, doña Rogelia, el volante es necesario, cojona. Sobre todo para conducir. No, no, pues, el volante es necesario para el ingreso. ¡Anda, mi padre! Para estar mala hay que tener el bachillerato elemental. Ay, pero no entiende nada, doña Rogelia. Bueno, el caso es que el médico la miró. Sí, bueno. ¿Y la miró bien? La miró bien, ¿no? ¿Cómo la miró? Raro. De reojo, como huidizo. Como sin querer mirarme. ¿Y qué? ¿Y usted? Yo igual, así, los dos como de costado. Miedo me daba. Y él debía tener también como sensación de ahogo porque me miraba... ¿Y qué le dijo? Me miró de ojo y me dijo, ¡desnúdese! ¿Y usted qué hizo? Me quité las medias y el refajo. ¿Y qué hizo? Me miró. ¿Y qué dijo? ¡Luego, vístase! Uy, qué rápido, ¿no, doña Rogelia? Más que mi Ildefonso, hija mía. Que era como el ave. ¿Como el ave? Rápido, silencioso y no se notaba nada. Vámonos, que está usted esta noche. Está usted imposible.
Sí, que tengo que ir a la farmacia de guardia. A la farmacia de guardia me tengo que comprar unas compresas con alas. ¿Para qué? Para lo otro, ¿no? A ver si me muevo la lámpara. Y así me divierto. Buenas noches.